Estamos en la ciudad de Pereira, una de las tres capitales de nuestro eje cafetero, y hoy les vamos a contar la historia del duende tirapiedrista. Este será nuestro mito para el capítulo de hoy. Bienvenidos. Esta es una región rica en mitos y leyendas. Escuchamos historias también de los camioneros por esta región, de duendes o también de personajes que se les suben a los camiones pidiéndoles una ayuda para que los lleve hasta X lugar, y cuando ellos miran hacia el lado ya no están. Mi opinión sobre los mitos y leyendas creo que es importante para una sociedad. Para mí particularmente me emociona escuchar sobre estos temas. Siempre me ha emocionado que mi abuela, mis papás siempre me han hablado de esto. Creo que es importante para la historia de una sociedad, de un pueblo. El duende sí creo en él porque lo vi. Es una persona chiquita, vestido de rojo, y entonces él se roba a los niños, pero no les hace mal, los mete a algún sitio por ahí donde les lleva todo tipo de comida. Pero entonces, y él tira palos, piedras, obstaculiza las vías, entonces ese sí me tocó verlo a mí. Son muchas las casas, barrios y veredas de la ciudad donde, según se relata, ha aparecido nuestro personaje, dejando historias y narraciones que se han quedado aquí en el tiempo, con nosotros y en nuestra región. En el tiempo de los años 60, acá al frente existía el Teatro Centenario. Enseguida, donde está el teatro, existía una casa de bareque, casas grandes. En esa época eran las casas muy grandes de bareque. Resulta que ahí venía yo con el señor Roberto Antonio Marulanda, el padrino mío, Vivían en la casa esta, vivían los padres de él. Entonces nosotros bajábamos semanalmente 3 o 4 veces. Resulta que bajamos una noche, vimos un poco de gente, preguntamos qué sucedía. Ustedes nos dijeron de que se había aparecido el duende. Como el 6 de diciembre, a las 6 de la tarde. Eran a las 6 de la tarde cuando empezó a funcionar el duende. Entonces eso tiraba las colchas. Las colchas las quitaba de la cama y las boleaba así, las boleaba. Y le pegaba a la gente. Mi abuela vivía acá en la carrera séptima con calles 29 y 30, enseguida del Teatro Centenario, que fue una de las 2 primeras salas de cine que tuvo Pereira. Allí a la entrada, una de mis tías hacía empanadas para vender a la entrada de las presentaciones. Una de aquellas noches que visitábamos a mi abuela, reunidos en una sala muy grande, porque las casas antiguas eran de salas inmensas y también la arquitectura española proporcionaba ese tipo de salas. En esa sala se manifestó por primera vez el duende. Cierto día, estando la familia reunida en un salón grande de ese rancho, porque eran solo 2 cuartos, tipo 6 de la tarde, empezó a caer terrones, producto del mismo bareque de la casa, sobre el salón. Todas las personas que estaban reunidas ahí empezaron a mirar hacia de dónde venían los terrones, y venían de todas partes. Eso ocurrió durante toda la noche. Al día siguiente se levantaron la familia y miraron el salón completo lleno de terrones. Nunca se supo que de dónde venían. Se procuró mirar a ver si eran de pronto saboteadores de ahí del teatro que estaban molestando. Y no, 6 de la tarde de nuevo, empezó de nuevo el boleo de terrón. Toda la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces procedieron a hablar con personas que decían que era un duende, buscaron personas que supieran sobre espíritus, sobre duendes, que vinieran a colaborarnos en la situación que estamos viviendo ahí. Diferentes versiones existen del duende tirapiedrista, pero en general casi todas nos hablan de un ser pequeño, travieso, con los pies hacia atrás, que aparece en cualquier momento, pero desaparece sin dejar rastro. Pues en general los mitos y leyendas siempre aquí llevo 18 años viviendo en mi casa y han sido muy reales, siempre han sido las brujas, demonios y nos han asustado mucho, hasta ahorita aún sentimos la presencia de alguien aquí en nuestra casa, por ejemplo como un espíritu malo se nos ha entrometido aquí en la casa de nosotros. Yo opino que esto de los mitos y las leyendas es un tema muy importante. Hace tiempo siempre ha sido más fuerte las existencias y ahora aún se siente todavía. Mucha gente dice que todavía ahora no se siente, pero obviamente que sí. Yo le tengo una historia. Cuando yo era niño, tenía como 13 años, 12 años, nos fuimos por allá para una quebradita. Nos fuimos como 6 amigos más y nos fuimos por allá a coger pescaditos y se nos dieron las 6 de la tarde. Cuando nos dio las 6 de la tarde, nosotros ya nos queríamos devolver a buscar la bocatoma por donde acabamos de ingresar a la quebrada para ir a pescar y ya no encontrábamos ni la bocatoma, ni subiendo ni bajando. Se nos dieron las 7:30, 8 de la noche y nos empezaron a bolear piedra. Nosotros estábamos en todo un guadual, nos empezaron a bolear piedra, unas rocas inmensas. Nosotros nos estábamos refugiando debajo de caí un árbol y nosotros estábamos debajo escondidos, nosotros estábamos preocupadísimos, no teníamos linterna, no teníamos nada con que alumbrar ni guiarnos y a lo último resultamos ya, cuando ya pasó el boleo de piedra, y sí ya pudimos salir de ahí de la cañada. Y nosotros pues la verdad que a mí sí me ha tocado vivir mucho de esos sustos así con duendes. A una hora me hacen perder las cosas en la casa. Siento espíritus. Para mí fue muy interesante vivir aquí en este lugar, construir nuestra primera casa, si se quiere, aquí en este lugar, en medio de muchas historias que nos contaban los viejos. Una de esas historias es el duende de Kennedy, como es muy conocido, nos llamaba mucho la atención de niños, pues conocíamos historias de duendes. Las historias tradicionales de nuestros duendes, el duende pendenciero, el duende del tiple, el duende del ron, el duende del gran sombrero que encanta y enamora. Pero llegamos a esta parte de Pereira y nos encontramos con una casa que es famosa en toda la ciudad y en algunas partes del país por ser la casa que atacó el duende a piedra. Había un duende que pues tiraba piedras a la casa, piedras mojadas como que las acababa de sacar del río, las tiraba a la casa, pues según decían estaba persiguiendo a una de las hijas de la familia. Una familia que vivía acá, la señora llamaba Euralia, tenían una niña por ahí de 15, 16 años, a esta niña la perseguía un espíritu, o sea el duende. Como ellas eran a disgusto, el papá y la mamá no dejaban porque era una persona muy mayor. Se desquitaron haciéndole el mal, le hicieron la vida imposible. La niña le iban a servir las comidas, la encontraban con cuadros de jabón, con piedras. La niña aguantaba hambre porque no podía comer. Se la llevaron un tiempo para Dos Quebradas, que de Huida, de aquí de la casa. Y allá lo mismo, le pasaba igual. Allá las comidas se llenaban de jabones, de piedras, y no podía comer la niña. Por las noches se sentía vaciar piedras del río. En mi casa queda ya la vuelta. Por el interior limita con esta casa, con la casa donde estaba el duende. Y veíamos nosotros vaciar las piedras, los costalados de piedras del río, porque eran piedras mojadas. Entonces pues la gente que venía era mucho. Venían de otras partes, esto por acá se llenaba por la sequía, hasta poniéndoles cuidado, poniéndoles cuidados que a ver cuándo salía el duende. Entonces, si no, toda la noche, eso fue mucho, estuvo como casi un mes en esas. La gente sí decía que el duende, pero a nosotros no nos consta pues que lo hubiéramos visto. Pero sí se oía tirar piedra, la gente gritaba, los niños lloraban, bueno, tantas cosas sí, pero no lo vimos. Pero que hay duendes, los hay. Les quiero compartir una historia. Hace aproximadamente un mes, me encuentro yo acostada en mi habitación, era la 1 de la mañana, cuando siento una persona que sale de la parte de abajo. Yo me encuentro en meditación, sale de abajo, empiezan a traquear las tablas, empieza a subir las escaleras y se siente la persona subir, y yo la vi con una linterna, subía con una linterna, el espíritu subía, empezó a caminar. Se empezó a sentir todos sus pasos acá. Mi habitación queda en la parte de allá abajo. De aquí se ve mi habitación. Y empezó desde acá a alumbrarme abajo a mi habitación. Yo estaba con unos audífonos, yo me los quité ahí mismo. Entonces mi reacción fue, mi mamá se levantó. Y mi mamá en ningún momento se levantó. Yo me quedé mirando todas las actuaciones del espíritu. Me alumbraba, caminó. Y esto acá se siente toda la movilización, el traquío. Y empezó a bajar otra vez las escaleras. En la mitad de las escaleras se detuvo, apagó la linterna y yo desde abajo, yo dije, mi mamá, ¿qué le pasaría? ¿Se desmayó o algo? Y no, grité duro, mami, ma. Y mi mamá se encontraba dormida en la habitación. En ese momento yo sentí un escalofrío impresionante, que lo siento al contárselos porque es algo que yo lo vi, lo sentí, la miré, porque se veía la persona acá, el bulto negro, una persona grande alumbrándome, y yo estaba ahí abajo acostado y yo lo miraba y me alumbraba. Entonces yo era, ¿qué pasará? Pero de verdad que hoy en día sí asustan demasiado, y hay de toda clase de espíritus, duendes y brujas. En la actualidad cada vez son menos los avistamientos de nuestro personaje. Diversas pueden ser las razones, pero en general se conservan en la memoria las historias que por tradición oral seguirán en el recuerdo e idiosincrasia de nuestra región. Luego vino el señor Julio Ellis, un comisionista de carros. El señor dijo que él atrapaba espíritus con un anillo que él tenía, con una piedra así grande que era como un rubí, algo así. Colocó el anillo ahí y dijo, ahora es en todos. Y él llegó y colocó el anillo así y se arrodilló y dijo que empezaron a orar, a rezar el Padre Nuestro y tal. La gente empezó a rezar y el tipo se agachó y se puso en concentración, y con concentración y todo lo levantó como un muñeco. Le dio una palmada que el tipo se tragó la lengua, el tipo no podía hablar, con la lengua como tragada. Lo tiró por ahí, por encima del círculo de la gente que había ahí. El tipo sacó el anillo y se desapareció. Entonces esa señora vino, dijo que nos estuviéramos callados todos y entró. Y fue entrando hasta allá, hasta el patio, y de allá se devolvió de para atrás rezando. pero ella como que rezaba el credo, era al revés, no lo rezaba al derecho, sino al revés hasta que salió al andén. Ella, esa señora fue la que sacó el duende de allá, y sacó el duende de muchas veces, de ahí de para arriba, como en 4 casas se apoderó el duende, como en 4 casas. Estos fenómenos en aquella época, pues, como siempre, en el pasado, todo trataban de explicarlo con seres sobrenaturales cuando no tenían la explicación científica. Pero ya después de tantos años, uno ya maneja una serie de términos que ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, el término universal para manejar lo que llaman el duende en nuestra cultura es el famoso Poltergeist, que es una palabra alemana que significa espíritu ruidoso. A esas fuerzas que participan dentro de estos fenómenos paranormales se les llaman psi, también en el ambiente científico, que es la 23ª letra del abecedario griego. El duende es un muchacho así de... y esgaretas, y entonces los pies les garetas, y los pies, estos dedos son para acá y el talón para adelante. Y cuando él camina, deja el rastro el pie, pero el talón para adelante y los dedos para atrás. Pero no, el duende esconde los hombres, los esconde cuando va por el camino, los esconde todo, puede ver todo un santo día, que no pueden seguir para ninguna parte, hasta que el duende no le da la gana de largarlos, y a los niños también, pero es un muñeco. Fenómenos paranormales tienen que tener unas explicaciones todavía más cercanas si se llega a esa, para explicar esa realidad a una dimensión adicional que es la dimensión subatómica, donde existe un famoso orden implicado como lo narra o lo estudió el físico teórico, profesor de física teórica, doctor David Bohm, donde dice que ese orden implicado va a permitir entender el universo no como una máquina, sino como un gigantesco holograma multidimensional, donde pasado y presente pues existen simultáneamente y son dimensiones atemporales. Con todos estos conocimientos que les narro así rápidamente, con eso se puede explicar perfectamente, por ejemplo, la historia que les conté del duende en la ciudad de Pereira. Crecimos en medio de historias de nuestros abuelos y abuelas, de nuestras viejas tías y tíos que nos contaban estas historias que nos parecían fascinantes, maravillosas, porque siempre salían al calor de un buen chocolate, de una buena arepa nocturna, a las 9, 10 de la noche, y todos nos congregábamos en la sala de nuestra humilde casa a escuchar todas estas historias de nuestros antepasados.